Ah, me dijeron para activar el chat, ¿no? Ya está, listo, el chat está activo. Buenos Bien. días, profesor. Buenos días, vamos a compartir pantalla, listo. Algunas cuestiones de seguridad, como corresponde, entrando Pierre Flores. Ya está. Bien. Bien, muchachos, vamos a compartir pantalla, hijito, rápidamente. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. A ver, voy a abrir mi. Denme 10 segunditos. Voy a abrir mi Classroom, perdón, mi PowerPoint de aritmética de segundo y secundaria. Denme 10 segunditos, por favor. Pensaba que lo había abierto. Ahora sí, ya lo estoy abriendo. Muy bien, ya está. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar, hijitos, con la clase de hoy, hijitos. Hoy estamos lunes 12 de abril, hijitos. Un día después de las elecciones presidenciales, pues hijitos saben que el día de ayer el Perú ha elegido nuevas autoridades. Bueno, lo más probable es que nos vayamos pues a la segunda vuelta electoral. Cuando ustedes tengan 18 años, también tendrán esa responsabilidad de votar, ¿sí? Elegir a su candidato adecuado, el que tenga mejores propuestas, ¿no? Entonces, hijitos, de verdad que para todo peruano es una experiencia única votar, porque uno tiene la responsabilidad de elegir a su candidato que considera el más preparado, ¿no? El más idóneo, ¿no? Entonces, prepárense para ese momento, parece es importante que ustedes, hijitos, lean pues las noticias, no se enteren, ¿sí? A ver, tengo un chat de... Ah, ya, ya Rominita, correcto, viejita, viejita, correcto. Ya, ya Rominita, muy bien, viejita. Muy bien. Bien, entonces... Bien, hijitos, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a terminar, hijitos, el tema 3, operaciones combinadas en Z. Hijitos, entonces hoy día vamos a terminar, hijitos, este tema que se llama operaciones combinadas en Z, ¿sí? Z significa números entero, hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. Ya saben, televisores, radios apagaditos, hijitos, para evitar, pues, ruido, interferencia en la comunicación. ¿Ya, jóvenes? Saben sus celulares, manténganlo a una cierta distancia, hijitos, para evitar, pues, que el audio o el video haya inconvenientes, hijitos. Ya saben que cuando quieren participar, jóvenes, activan su audio, si no, pues, lo apagan, ¿sí? El chat debe ser utilizado solamente para hacer consultas o preguntas sobre el tema y he pasado lista al inicio de la clase. ¿Quiénes están ahorita en mi clase? Está Leín, Anaí, Jimena, Carlos, Kiara Efio, Pierre, Kiara García Fernández. Está Luciana, Rosa, Jeremy, Mayara, Cristian, Ariadne, Ariana, Facundo, Estrella Olivares, Leonardo, Maffer, Estefano, Hanna. Está Marcelo, Marcelo también está. Está Emily, Daniela Rodríguez, Sofía, Ashley, Juliet, Estrella Sobrados, Toribio, Aldana, Dulce, Piero y Marina. Muy bien, ellos son los alumnos que están acá. Recién está entrando Valentina González, ya es tardecito. Acá pondré tarde y es tardecito, hay que entrar temprano, hijitos. La puntualidad es importante, ¿ya? Muy bien. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a la semana 2. Hijito, vamos a pasar a la semana 2 de frente. A ver. De frente nos vamos a la semana 2. A ver, esto hicimos la semana pasada. Ahí está. Tema 3, semana 2. A ver, mucha atención. A ver, voy a bajar el audio, no sé quién está con el audio prendido. Listo. Pierito, Vigo, por favor, tu audio, hijito, siempre apagadito, ¿ya? Muy bien, entonces. Vamos a empezar, hijitos, con el tema 3, semana 2. Muy bien, hijitos. Empezamos. Empezamos diciendo que la tarea de esta semana está acá. Hijitos, acá está la tarea. Tarea del tema 3, semana 2. Tienen plazo hasta este domingo 18 de abril para presentarme su tarea. Hijos, ya felicito a los alumnos que me están presentando su tarea. Más tardecito, a eso de las 12 y media, diré quiénes son los alumnos que me están presentando sus trabajos, ¿sí? La mayoría lo presenta y hay buenas notas. Tengo varios 20, acá estoy viendo mi registro. Pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alumnos de los 38 que son ustedes
que no presentan trabajo. O sea, 30 sí lo presentan y 8 no. Ya depende, hijito, de cada uno. Tiempo tienen, ¿no? Son solamente 5 ejercicios. Pero eso hablaremos más tardecito. Más o menos 12:30 hablaremos sobre los trabajos que presentan, quiénes, quiénes no. ¿Sí? Muy bien. Ahí está el trabajo en la pantalla. El nuevo trabajo del tema 3, semana 2. Tienen plazo, reitero, hasta este domingo para presentar su tarea. Estamos lunes, ¿no? Tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tienen 7 días. 7 días, ¿eh? Es un montón. Para hacer una tarea de 5 preguntas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba mi secundaria en Inmaculada, mis profesores me dejaban tarea inclusive para el día siguiente, ¿no? Y teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo. Entonces, ahora tienen más tiempo. Tienen 7 días para presentar solamente 5 ejercicios. Entonces, felicito a los alumnos que presentan su trabajito. De verdad que sí. Y a los que no, ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno es dueño de su propio aprendizaje. ¿Hijitos? Muy bien. Ahí está bien grande. Fecha máxima de presentación de esa tarea del tema 3, semana 2, hasta este domingo 18 de abril, ¿sí? La tarea que me han enviado ayer, hasta ayer, domingo 11, lo revisaré pues a partir de hoy día, ¿no? Todavía no lo reviso, obviamente. ¿Por qué? Porque pues recién tenían plazo hasta ayer, hasta las 12 de la noche. Lo revisaré pues a partir de hoy día en la tarde o en la noche, hijitos. No hay problema. Profesor. Dime, Romina. Yo ya se la había enviado la tarea ayer. Se la envié a ir en la tarde, pero cuando fui a revisarlo hoy día, me aparecía que lo tenía, que, o sea, ya estaba el archivo descargado ahí, pero creo que no le di en entregar, y hoy día lo vi, y me apareció que no la había entregado. ¿Tú te refieres a la tarea que era hasta ayer, o la tarea que era hasta la semana pasada? Sí, profesor, me olvidé darle clic a entregar. Pero mi pregunta, Romina, mi pregunta es específica. ¿Te refieres a la tarea que era hasta ayer o la tarea que era hasta la semana pasada? No, que era hasta ayer. ¿Todavía no la envías? Sí, ya la envié. Justo creo que fue de mañana nada más. Sino que me olvidé de darle clic en entregar ayer. Ah, ya. Si lo has enviado, hijita, no hay problema. No hay problema que ahorita Romina, porque todavía no lo reviso, porque como era hasta las 12 de la noche ayer, no hay problema, Romendita. No hay problema en ese sentido, hijita. No hay problema. Dana Valentín. Ya está. Está entrando Dana Valentín. Hay un alumno que quiere entrar, Flor de María Zulca Ramírez. No sé quién será. ¿Alguien sabe quién es Flor María Zulca Ramírez? ¿Quiere entrar? Es Marina, profesor. Ah, Marina. Ah, ya. Entonces voy a aceptar la Marina. Gracias por avisarme, siempre es bueno saber. Marina Quesada. Marinita Quesada, ¿tú eres Julka Ramírez? No, pero eso es Quesada. Hijita, arréglalo ahí en tu Zoom, porque aparece Flor María Zulka Ramírez. Hijita, arréglalo, por favor. Sí, hijita, porque yo pensaba que era una alumna nueva, ¿sí? Muy bien, hijita. Ya está. Bien. Seguimos. A ver, esto sí es nuevo. Hijitos, cópienle su cuadernito. El colegio ha determinado que los exámenes bimestrales del correspondientes al bimestre 1 es esa semana, desde el lunes 3 de mayo hasta el viernes 7. Entonces, esa semana que está en su pantalla, desde el lunes 3 hasta el viernes 7, son las fechas de los exámenes bimestrales correspondientes al bimestre número 1. Hijitos, esa semana ustedes saben que solamente hay pruebas, no hay clases, solamente son exámenes en Classroom, ¿sí? Ya les voy adelantando con anticipación que esa fecha o en esa semana, son los exámenes bimestrales. Faltan 3 semanitas, nada más. ¿Qué más? De una vez, jóvenes, les voy a comunicar ¿qué temas vienen en el examen bimestral de aritmética? Cópienlo. Dice, a ver, voy a pedir a Luciana Grijalva. Luciana, lee, hijita, lo que está todo en la pantalla, por favor. Temario del examen bimestral. Lucianita, prende tu camarita, please.
Chévere, ahora sí. Temario del examen bimestral, aritmética, primer bimestre, segundo de secundaria. Tema 3, operaciones combinadas en Z. Y tema 4, operaciones básicas en Z. Muchas gracias, Lucianita. Entonces, hijitos, Luciana, gracias, hija, acaba de leer muy bien cuáles son los dos temas que vienen en el examen bimestral. Se los estoy dando con 3 semanas de anticipación. Dos temas. El tema 3, que vamos a acabar hoy lo acabamos, Dios mediante, y con el apoyo de ustedes, que se llama operaciones combinadas en Z, ese tema viene. Y también viene, jóvenes, el tema 4, que lo haremos la próxima semana y la subsiguiente, ¿no? Que se llama operaciones básicas en Z. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a acabar el tema 3, así que estén atentos. Hoy también, 12:30 más o menos, les tomaré su comprobando de la clase de hoy. Pero este tema de hoy viene también en el examen bimestral, ¿sí? Y también vendrá el tema 4 que haremos, repito, la siguiente semana con la bendición de Dios, el próximo lunes, y la subsiguiente, ¿sí? Entonces, esos dos temas vienen en el examen bimestral. ¿Ya lo apuntaron, jóvenes de segundo B? ¿Lo apuntaron, hijos? ¿Sí? Confirme, mijito, ¿ya lo apuntaron? Perfecto. Entonces, sí, entonces, les estoy dando con tiempo, con 3 semanas antes, ¿ah? Para que sepan qué temas vienen, para que la clase de hoy estén más atentos, ya que viene el examen. ¿Hijitos? Muy bien. Bien. Ahora sí, seguimos entonces. Les voy a hacer ver a continuación, jóvenes, un pequeño video que me parece muy importante sobre la importancia del número cero. Cómo el cero se inserta a la vida de las personas, ¿sí? Entonces, este español es un matemático español muy bueno. El cero es un número importantísimo. Perdón. Este español les va a explicar cómo el cero se inserta en la vida y en la humanidad. Hijitos, a ver, ahí va. Voy a retrocederlo. A la una, voy a ver si ya activé el audio. Déjenme corroborarlo. Sí, ya lo activé. A la una, a las dos, a las tres. Ahí va. El cero es un número importantísimo. Sin el concepto que representa y en el que se unen varias propiedades muy importantes, las matemáticas no serían lo que son. Cualquiera que quiera hacer matemáticas necesita el cero. Pero lograr dar con este circulito no fue sencillo. Nosotros lo vemos como algo muy natural, pero ¿quién inventó el cero? Hoy te lo cuento. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. La invención del cero no se la debemos a una sola persona, ni siquiera es fácil localizarla en el tiempo y en la geografía. Para saber cuándo se empezó a usar el cero, debemos primero saber qué es el cero, claro. Y resulta que paradójicamente el cero es varias cosas a la vez. Para empezar, el cero representa una cantidad nula, la nada, cuando no tenemos nada que contar. Así que es bastante normal que casi todas las civilizaciones que han contado hayan usado algo, una palabra, un símbolo, lo que sea, para designar la cantidad nula. Los egipcios, los romanos, los incas... En todo el mundo, ese ha sido probablemente el primer uso del cero. Pero es un uso muy precario todavía, incompleto. Uno de los mayores inventos de la humanidad han sido los sistemas de numeración posicionales. Ya sabes, eso de que en el número 2202, uno de los doses equivale a 2 unidades, otro a 200 y otro a 2000. Nuestro sistema es de base 10. Bien, allá donde hay un sistema de numeración posicional, debe haber un uso del cero más allá de indicar una cantidad nula. Para saber, por ejemplo, que en el 2202 no hay nada en el lugar de las decenas. Para encontrar esto, tenemos que viajar a 3 lugares distintos del mundo. La civilización babilónica, la civilización maya y el este de Asia. Los babilonios tenían un sistema de numeración posicional de base 60. Cada posición valía 60 veces más que la anterior. Ellos usaban al principio un espacio para indicar el cero posicional, más de 1000 años antes de Cristo. Era un sistema incompleto y un poco ambiguo, con ciertas carencias. Hacia el 300 antes de Cristo ya tenían símbolos que representaban el cero. No era un sistema perfecto, pero estaba bastante bien. Los mayas eran muy buenos contando. Tenían una técnica matemática bastante potente con su sistema de numeración posicional de base 20, que desarrollaron de manera totalmente independiente a los babilonios.
los mayas inventaron por su parte el cero. Ya en el siglo I a.C., los mayas tenían un sistema posicional con uso del cero muy avanzado. Se cree que posiblemente los olmecas, antes de los mayas, ya usaban el cero. Pero no se han encontrado, que yo sepa, evidencias de eso hasta el momento de grabar este vídeo. Algunos siglos más tarde, y muy probablemente por herencia de los babilonios, en India y China se usaba también un sistema posicional. Al principio con un espacio para indicar el cero, pero después con su símbolo y todo. En India se perfeccionó mucho el sistema posicional, que a través de Persia llegó al mundo árabe. Vale, pues ya tenemos el cero como pieza fundamental de los sistemas de numeración posicional. Bien por los babilonios y bien por los mayas. Pero el cero es algo más. Es un número, sometido a las reglas de las operaciones como el resto de los números. No solo nos ayuda a contar con esos sistemas posicionales. El cero debía entrar en la aritmética, y eso ocurrió en India en el siglo VII de nuestra era, de la mano de Brahmagupta. Brahmagupta incluyó el cero en las operaciones con números positivos y negativos, en igualdad de condiciones. El cero alcanzó la categoría de número, más allá de ser un mero símbolo para mantener el sistema posicional. El viaje de las matemáticas indias a las árabes fue el que inició el álgebra, y el cero, junto al resto de números, fue incluido en el trabajo de uno de los padres del álgebra, el persa Al-Khwarizmi. Ya el cero era imparable y ocupó su lugar preeminente en las matemáticas. ¿Y en Europa qué? ¿Qué pasaba con los griegos, los romanos, toda esa gente en la Europa medieval? ¿Son un cero a la izquierda en esta historia? Pues sí, más o menos sí. Los griegos, esa gente que dominó como nadie la geometría y el pensamiento lógico, no tenían cero en condiciones. Sí tenían algo para designar la cantidad nula, claro, pero un cero como el de los babilonios o los mayas, nada de nada. Y eso les provocó dificultades, seguro. Yo alucino con que alguien como Arquímedes, que inventó números capaces de representar cantidades astronómicamente grandes, lo hizo sin la ayuda de un cero en condiciones. En fin, el cero chulo no llegó a Europa hasta la Edad Media, de la mano de los árabes, a través de la península ibérica y sobre todo a través de Fibonacci, al que además de lo de su famosísima sucesión y todo eso, podemos considerar el embajador del cero en Europa. Todo un honor, Fibo. Por cierto, que la primera representación de los números arábigos en Occidente está en el Códice Vigilano, que se hizo en el siglo IX en la Albelda, en La Rioja, a solo 10 kilómetros de donde yo vivo. Y mirad, no está el cero. Gracias, Babilonia. Gracias, queridos mayas. Gracias, India. Gracias, Al-Khwarizmi. Gracias, Brahmagupta. Gracias, Fibonacci. Gracias a todos por el cero. Sí, dime, Leín, te escucho. Leín, dime, tú hablaste, dime, Leín. Sí, dime, Leín, tú habías hablado. Profesor, me voy a desconectar por un rato ya. Ya, muy bien. ¿Ya qué pasó? No lo puedo decir, profesor. Ya, hijito, ya, correcto. Ya, hijito, ya, correcto. Ya, no hay problema. Hijitos, entonces, muchachos, hemos visualizado, hijitos, el video, hijitos. Un video muy interesante que el día de ayer, jóvenes, que estaba preparando mi clase, el día de ayer, hijitos, que estaba preparando mi clase, me gustó. ¿Por qué? Porque habla de este cero, ¿no? Cómo el cero, hijitos, poquito a poquito se fue incursionando, jóvenes, en la historia de la humanidad, ¿no? A ver, voy a preguntar a dos alumnitos qué han entendido del video. Anaí Burgos, active su cámara y su audio, por favor. Yeah. Anaí, cuénteme, ¿qué ha entendido del video que ha visto de este español? Que el cero representa varias cosas a la vez y representa también una cantidad nula. Ya está bien. Jimena Cerrinos, active su audijita y su cámara. Jimena. Jimena, te escucho bien lejos. Dime, hijita, ¿qué has entendido del video, hijita? Jimenita, no te escucho. Jimenita, dile a tu papito que está fallando tu audio, que te escucho, pero bien imperceptible. Jimenita, a ver, habla un poquito más fuerte, si no, acerca tu micro. A ver, te escucho, Jimena. No, no te escucho. ¿Los demás escuchan a Jimena? De repente soy yo. No, profesor. No, profesor. No se escucha, Jimenita. Tu audio está fallando, hijita. Voy a hablar con tu papito, que arregle tu audio, porque ya no te preocupes. Voy a hablar con tu papito para que lo arregle, porque la verdad que no te logro escuchar.
Carlos Cuyate, active su cámara y su audio, por favor. Carlos Cuyate, ¿está? Tampoco está. Por si acaso, yo estoy acá colocando nota de quienes participan. Kiarita Efio, active su audio y su cámara. Kiarita Efio, ¿está? Sí, profesor, solo que no me deja encender la cámara. Kiarita, prende tu camarita, hijita, prende tu camarita. Yo sé que lo puedes prender, prende tu camarita. Me sale Kiarita, que no está conectada, que no se puede. En clínica también me sale así. Entonces, Kiarita, procure en casita arreglarlo con mamita, hijita, porque ya se acercan los exámenes, Kiarita, y los exámenes es obligatorio prender la cámara, ¿sí? ¿Le has avisado a tu tutor? No, porque recién ha sido hoy día. Ya, trate de arreglarlo, hijita, ¿ya? Te lo ruego porque nos han pedido que las cámaras deben estar prendidas, ¿ya? A ver, Pierre Flores, usted, Pierre Flores, active su cámara y su audio. Pierre Flores. Dígame, profesor. Pierre, cuéntame, ¿qué has entendido del video, viejito? Que el número cero ha sido un valor nulo a lo largo de los años y es muy importante en la sociedad. Ya, muy bien, ya, correcto. A ver, he preguntado a 7 jóvenes, es cierto lo que me han dicho, pero ha habido muchos conceptos históricos que ha hablado el video, ¿no? Bastantes conceptos históricos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién del salón levante la mano? ¿Cuáles son las dos culturas que según este español muy bueno, es un matemático español que siempre veo, porque son muy buenos sus videos, ¿cuáles son esas dos culturas según este matemático español que inventaron el cero? A ver, Romina Martínez, dime, ¿cuáles son? Los babilonios y los mayas. Ah, muy bien, excelente. Los babilónicos y los mayas. Muy bien, Romina Martínez. Muy bien. Acá está su participación. Perfecto. Otra pregunta. Voluntario, levante la manito en el Zoom. ¿En qué país queda actualmente la cultura maya? ¿Quién me dice? Levante la manito. ¿En qué país de la actualidad queda la cultura maya? A ver, pregunta de historia. A ver, háganlo quedar bien a su profesor Jorge Flores, de Ciencias Sociales. ¡Juliet! ¿México? Correcto. Muy bien, Juliet. En México, ¿no? La cultura maya queda actualmente en México, ¿no? Los mayas era una cultura grande, así como los incas. Era una cultura maravillosa. ¿Hijitos? Otra pregunta. Del video, ¿ah? Del video. Según el video, ¿cómo se llama el persa considerado el padre del álgebra? Levante la manito. Según el video, ¿cómo se llama el padre del álgebra? Levante la manito. ¿Quién fue? A ver, ¿alguien del salón? Estoy preguntando el video. ¿Cómo se llama ese persa matemático? ¿Cómo, cómo? ¿Bahoma? No me acuerdo muy bien eso. No. Fue un matemático persa que introdujo el cero en el álgebra y es considerado el padre del álgebra. Se llama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue el matemático que introdujo el cero en el álgebra y es considerado el papá del álgebra. ¿Hijitos? Ustedes que llevan álgebra con el profesor Osquitar, ¿no? El padre del álgebra es Al-Khwarizmi. Última pregunta sobre el video. Y según el video, ¿cómo se llama el matemático que introdujo el cero en Europa? A ver, ¿quién ha estado atento? ¿Cómo se llama el matemático que introdujo el cero en Europa, en España, en Francia, en Italia? Fue un matemático. ¿Alguien se acuerda? Nadie. Fibonacci. Fibonacci fue el matemático que introdujo el cero en Europa. Europa no utilizaba el cero. ¿Quién lo introdujo? Fibonacci, a través, pues, de la península ibérica, ¿no? A través, pues, hay una península, una extensión de tierra en el mar que queda en Europa, y por ahí introdujeron el cero. ¿Quién? Fibonacci. ¿Hijitos? Muy bien, entonces, este matemático español nos ha permitido conocer algo sobre el cero. Entonces, vamos a continuar, hijitos. El cero es... Hijitos.
Vamos a hacer, hijitos, ahora a continuación la pregunta número 6. A ver, como es el primer ejercicio, lo voy a hacer yo junto con la ayuda de ustedes. Pero yo les guío. A ver, dice, soluciona con orden lo siguiente. Tengo raíz cúbica, ahí está, entre, tengo raíz cuarta, ahí está. A ver, voy a preguntar, a ver, vamos a empezar preguntando a Kiara García Fernández, ya le pregunté, ¿no? Kiara García Moreno, active su audio, hijita, y su video, Kiara García Moreno. ¿Está Kiara García Moreno? No está. ¿Valentina González está? ¿Valentina González? ¿Está? Tampoco está, por si acaso yo no participo. ¿Profesor? Así está, correcto. Valentina, una pregunta. ¿A qué es igual, Valentina, raíz cúbica de 125? A 5. Correcto. Gracias, Valentina. Es verdad. Gracias. ¿Por qué? Porque 5 por 5 por 5 es 125. Gracias, Valentina. Ahora voy a preguntar a Luciana Grijalva. Lucianita, activa tu audio y tu cámara, please. Sí, profesor. Lucianita, una pregunta. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Correcto. Muy bien, Lucianita. 4, correcto. Bajo el menos 3, listo. Ahora voy a preguntar a Rosa Guevara. Rosa. ¿Está Rosa? Rosa, no está. Jeremy Herrera. Jeremy Herrera está. Rosa, presente. Jeremy, activa todo y listo. Jeremy, ¿cuánto, hijito, es menos 2 por menos 10? Menos 2 por menos 10. Uh-huh. Sin calculadora. Menos 2 20, por menos 10. Menos 20. No. Ah, no, 20, 20. 20. No, 20. tampoco, no es 20. Hijito, menos, por menos, más. Jeremy, 2 por 5, ¿es 20? No, no es 20. ¿Cuánto es 2 por 5, hijo? 10. Claro, 10. Entonces, repito, ¿eh? Menos por menos, más. 2 por 5, 10. Muy bien. Mayara Guamanchumo. Mayara está. No está. Cristian Huanca. Sí, profesor. Cristian, activa tu cámara, por favor. Ya, profesor. Cristian, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 10 al cuadrado. 100. Correcto. Muy bien, gracias, Cristian, te agradezco. Facundo Núñez, active su cámara y su audio. Facundo. ¿Está Facundo? Tampoco está, por si acaso yo coloco falta. Estrella Olivares. ¿Está Estrella Olivares? Tampoco. Leonardo Tiniano. A ver, hijitos. A ver, lo digo con amabilidad. Yo llamo, el alumno no está y no me justifica. Lamentablemente yo le pongo falta. Hay una nota de oral, hay una nota de asistencia al Zoom. Lo digo por si acaso, ¿sí? La nota es fruto del esfuerzo de cada uno. Obviamente los alumnos que participan, obviamente tendrán más nota. Ese es recontra obvio, ¿no? Y el alumno que nunca participa, ya depende de cada uno. Yo llamo uno por uno. ¿Leonardo Tiniano está? Tampoco. ¿Maffer? ¿Profesor? Listo. Maffercita, prende tu cámara, por favor. No se olviden, cuando llamo, prendemos la cámara. ¿Hijitos? Muy bien. Maffer. ¿Cuánto es raíz cúbica de 27? 3. Correcto. Muy bien, Maffercita. Maffercita, tú misma. ¿Y cuánto es, Maffer? Raíz cuadrada de 36. 6. Muy bien. Gracias, Maffer. Perfecto. Ahora voy a preguntar a Estefano Palacios. Estefano. ¿Está Estefano? No está. Entonces llamo a Hanna. Hanna Pérez. ¿Está Hanna? Sí, sí, profesor. Hanna, prende tu cámara. ¿Profesor? ¿Está ahí? Camarita. Por favor, prende.
su cámara. Hanna, ¿cuánto es menos uno al cubo? Menos uno al... menos uno, pues. Claro, menos uno. ¿Por qué, profesor? Porque menos uno al cubo es como si fuera menos uno por menos uno. Ustedes saben que primero se multiplican los signos, jóvenes. Menos por menos, más. Y ese más por este menos es menos. Entonces, luego multiplico los números, ¿no? Uno por uno por uno, uno. Conclusión, la respuesta es menos uno. Pero ahí no acaba, sigo. Tengo raíz cúbica por acá, y tengo un entre, y tengo raíz cuarta por acá. A ver, y tengo acá la rayita, lo voy a colocar, observen, listo. Sigo, bajo el 5, a ver, voy a preguntar, me quedé en Hanna. Marcelo Pineda, Marcelo, activa tu audio y tu cámara, por favor. Profesor. Marcelo, hijo, ¿cuánto es? A ver, Marcelo, ¿cuánto es? Marcelo, ¿cuánto es menos 4 por menos 3? ¿Cuánto es, hijo, menos 4 por menos 3? Menos 12. No, no es menos 12. Es más 12. Porque menos por menos es más. A ver, jóvenes, consejo de amigo, tengan cuidado, y el consejo es para todos, ¿ah? Tengan cuidado, hijos, con los signos. Basta que un signo esté errado para que todo el problema esté mal. Repito, menos por menos es más. No se olviden, ¿ah? Tengan mucho cuidado con los signos. Basta que un signo esté errado para que todo esté mal. Bueno, sigo. Bajo el 100. Ustedes saben que 3 por 6 es 18. Esto no es novedad. Más por menos. A ver, voy a preguntar, a ver. Emily, active su cámara y su audio, por favor. Emily. ¿Y profesor? Emily, no te veo. Emily, ¿me escuchas? Sí. Listo. Emily, más por menos. Menos. Emily, tú misma. Emily, ¿cuánto es 5 más 12 más 10? 27. Emily, tú misma. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada, raíz cúbica de 27? 3. Muy bien. Gracias, Emily. Perfecto. Uh-huh. Ahora pasamos al otro. Voy a preguntar ahora a... Vamos a preguntar a Daniela Rodríguez. Danielita, activa todo digita. Danielita... No está Daniela. Sofía Salinas. Sofía Salinas. Profesor. Sofía, ¿cuánto es, hija? Sofía, prende tu cámara. Ahora sí. Sofía, ¿cuánto es 100 menos 18 menos 1? 81. Sofía, ¿y cuánto es raíz cuarta de 81? 3. Correcto. Sofía, tú misma. ¿Y cuánto es, Sofía, 3 entre 3? Uno. ¿Cuánto no escuché? Uno. Correcto. Jóvenes, entonces, hijitos, la alternativa correcta es la alternativa A1. ¿Se entendió, hijitos, cómo se hace la pregunta 6? Profesor. Dime. Daniela dice que su audio está malogrado. Ah, ya. Dile, hijita, que un favorcito, ya está bien, pero que siempre me envíe un WhatsApp, ¿sí? Me envíe un WhatsApp para que me comunique, hijita. Ya, que me envíen un WhatsApp, hijito. Cuando uno de ustedes tiene un WhatsApp, o perdón, tiene un inconveniente en su audio o en su computadora o en su internet, mándenme un WhatsApp, hijitos, ¿sí? Mándenme un WhatsApp. Ustedes todos conocen mi número de WhatsApp. Mándenme un WhatsApp. Yo lo leo, ¿no? Lo leo ahorita o más tardecito, acabada la clase, y créanme que yo me entero y yo justifico, hijitos, pero tienen que comunicarme a mi WhatsApp, hijitos, ¿sí? Enviar un WhatsApp, hijitos, es rapidito, hijitos. Muy bien. Bueno, ¿se entendió la 6, hijitos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? A ver, no los escucho. ¿Se entendió, hijitos? ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, como se ha entendido, voy a hacer que ustedes me presenten al chat privado la pregunta 7. A ver. Voy a activar en este momento la pregunta 7. ¿Sí? A ver, voy a activar la 7 en este momento. Denme 10 segunditos. Voy a activar la 7. Ya, ahí está. Muy bien.
A ver, me van enviando, por favor, la pregunta 7, hijitos. A ver, un ratito, voy a activar el chat. Ahí está. A ver. La 7. A la 1, a la 2, a las 3. A ver, ahí está la 7. A ver, envíe, mijito, la 7. Ya tengo dos respuestas. Valentina González. Bien. Cifuentes, bien. ¿Quién más? Sobrados, bien. Emily, bien. Cuyate, bien. Cuyate, te llamé, pero no me respondiste en el audio. Cristian Huanca, bien. Piero Vigo, bien. Ariane León, perdón, me corrijo. Sí, Ariane León, bien. Bien, Ariane León. Burgos, bien. Quesada, bien. Guamanchumo. Bien. Mayarita, escríbeme más que la clave y la respuesta, ¿sí, hijita? Gracias, hijita. Estefano Palacios, bien. Ah, ya. Tu audio está entrecortado, malogrado, me dice Daniela. Hijitos, consejo de amigo, procuren arreglar sus audios, hijitos. Por favor, si yo les pido amablemente, procuren arreglar sus audios, hijitos. Profesor. Pues, dime. En mi teclado no funciona ni el 4 ni el 6, y por eso puse la clave nada más. Ah, ya, correcto, ya. Lucianita Grijalva, bien. Ah, ya. Ya, Danielita. Muy bien, Danielita Rodríguez. Ya, gracias por avisarme, hijita. Muy bien, gracias por avisarme. Janita Pérez, bien. ¿Quién más? A ver. Toribio, hay un pequeño error. ¿Saben por qué les digo, hijitos, que procuren arreglar sus audios y sus camaritas? Porque, hijitos, miren, volver a clases presenciales, ¿cuándo seré, hijitos? Ni llegan ni las vacunas, hijitos. Recién están vacunando, creo, ni 1 millón. De personas. Somos 35 millones de personas. ¿Cuándo nos vacunarán a nosotros, hijitos? Entonces, lo más probable, hijitos, es que este año también sea así virtual, ¿no? Entonces, por eso le digo, hijitos, muy bien, Maffer. Muy bien, Cerrinos. Muy bien, Toribio. Toribio, hay un pequeño error. Toribio, hay un pequeño error. Kiara García Fernández, bien. Ashlyn y Romina, bien. Romina Martínez, Ashlyn Salinas, bien. Facundo, bien. Kiara Efio, bien. Sofía Salinas, bien. Sí, hijito, de verdad que... Sí, a ver, desactiva el chat. Me llegó un chat al final, voy a ver de quién es de Toribio. Muy bien, Toribio. Toribio, pero me has colocado 2 veces el signo negativo. Hay un pequeño error ahí, Toribio, en tu respuestita, porque me has colocado 2 veces el negativo. A ver. Toribio, te escucho bien lejos, hijito, te escucho súper lejos. A ver, una sugerencia antes de hacer la pregunta 7, con bastante cordialidad, hijitos, antes de hacer la 7, procuren en casita, hijitos, arreglar sus audios y sus cámaras. ¿Saben por qué? Voy a ser bien breve. Porque, hijitos, yo siempre escucho al ministro de Educación y también al presidente sobre las vacunas para los alumnos y para los profesores, ¿no? Entonces, hijitos, así como vamos, esto va a demorar bastante. Entonces, de verdad que yo pienso, me puedo equivocar, ¿eh? Dios quiera que me equivoque, pero así como vamos, yo pienso que este año va a ser también presencial, porque ¿cuándo nos vacunarán a los profesores, no? Si ni siquiera vacunan a todo el personal de salud, menos van a vacunar a los profesores. Entonces,
Procuren, hijitos, arreglar sus audios, sus cámaras, hijitos. ¿Para qué? Para que participen, para que yo los pueda ver, hijitos. Si mi audio o mi camarita mía, la mía, estuviera mal, créanme que yo la arreglaría inmediatamente, ¿no? ¿Para qué? Para que, imagínense, yo hacer clases sin audio. Imposible, ¿no? No podría hacer clases. Tal vez podría hacer clases sin cámara, pero no con audio, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Yo recuerdo el año pasado, hijitos, ustedes recordarán, cuando iniciamos las clases por el Classroom, en marzo del año pasado, muchos alumnitos, cuando yo leía sus comentarios, me ponían, ¿no? Profesor, queremos clase por Zoom para verlo y para escucharlo. Y tenían razón, ¿no? Profesor, queremos clases por Zoom, queremos verlo y escucharlo, queremos hacer preguntas. Y los profesores hablamos con la doctora Guadalupe, con el profesor Marquito, doctora Guadalupe, los alumnos quieren vernos en video y quieren escucharnos en audio. Entonces, conversando, dialogando, ¿no? El colegio, hijitos, el colegio, les cuento, ¿eh? El colegio ha pagado a Estados Unidos, porque Zoom es de Estados Unidos, ha pagado el Zoom para cada profesor. Ustedes recordarán, jóvenes, el Zoom, ¿se acordarán cuando empezamos a utilizar Zoom? ¿Se acuerdan que el Zoom se apagaba cada 40 minutos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso ocurría? ¿Se acuerdan, hijitos? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿ahora por qué ya no se apaga? Y desde el año pasado no se apaga, porque también hablamos con la doctora Guadalupe, el Zoom se apaga. Entonces, la doctora Guadalupe, de verdad, el colegio, me parece excelente. El colegio ha invertido bastante, ha pagado al Zoom en Estados Unidos con un giro de dinero para que todos los profesores tengamos el Zoom educativo. Hay tres tipos de Zoom, les cuento. Hay tres tipos de Zoom. Hay el Zoom Pro, hay el Zoom de negocios, o también llamado empresarial, y hay el Zoom educativo. Hay tres Zoom. El Pro, el de negocios, o business, o empresarial, y hay el Zoom educativo. Entonces nosotros, brevemente, el año pasado, recibimos tres capacitaciones de dos ingenieros de Lima sobre cuál Zoom elegir, cuál era el mejor de los Zoom, o el Pro, o el Business, o el de negocios, o el educativo. Y nos dimos cuenta que el mejor Zoom era el Zoom educativo. Y este Zoom que estamos utilizando es el Zoom educativo. El que yo tengo es el Zoom educativo. Ustedes tienen el Zoom gratuito, ¿no? Ninguno de ustedes ha pagado por el Zoom. Pero los profesores tenemos el Zoom educativo, es un Zoom pagado, ¿sí? Es un Zoom pagado por el colegio, no por los profesores, que tiene un periodo de uso, ¿no? Luego el colegio tendrá que renovarlo, y esa es otra inversión del colegio. Entonces, si ustedes, hijitos, el año pasado nos exigían, y me parece una exigencia buena, ¿no?, que tengamos cámara, que nos escuchen. Entonces, ya que tenemos el Zoom, también les pido a ustedes, ¿no?, en casita, hablen con su papito si es que no tienen cámara o si sus audios están fallando, ¿sí? Usen, ¿sí? Pero si es que está fallando su camarita o su audio, hablen con papá con amabilidad, ¿no? Papito, ¿sabes qué? Yo quiero participar en mi clase, por favor, arréglame la cámara o arréglame el audio. No escucho a mi profesor o cuando quiero participar tengo inconvenientes, ¿no? El audio se puede arreglar muy fácil. El audio se puede arreglar muy fácil. Cómprense o usen sus audífonos o sus auriculares de su celular, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando mis celulares, los audífonos de mi celular, ¿no? ¿No? Y se escucha, ¿no? Se escucha con nitidez, ¿no? El profesor Yenke, por ejemplo, él se ha comprado un micrófono, ¿no? Un micrófono que me parece excelente, ¿no? Entonces, ¿a mí me escuchan bien? ¿Se escucha bien con mis audífonos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Entonces, con mis audífonos les estoy demostrando que basta con utilizar audífonos de celular. Miren, acá está mi audífono de celular. Acá está. Puedo tranquilamente hacer mi clase en Zoom, ¿no? Entonces, y la cámara, también les pido, ¿no? La cámara, hijitos, si es que no tienen o si es que está malogradito, arréglenla, hijitos. Y si no tienen, procuren, ¿no? No es obligación, ¿no?
pero procuren, ¿no?, adquirir una, ¿no?, una prestadita o una compradita, ¿no?, si es que tienen esa posibilidad, ¿no? No se obliga, pero es mejor verlos, ¿no? Es mejor verlos. Yo los veo qué están haciendo, ¿no? Es mucho mejor verlos, ¿no? Es mucho mejor verlos, hijitos. Muy bien. Dicho este consejo, hacemos la siguiente. Me quedé en Cristian. Ahora voy a preguntar a Ariane León. Arianita León, activa todo y tu camarita, por favor. Arianita León, ¿está? No está. Entonces voy a preguntar a... ¿Está Arianita León? ¿Sí está? Allá. Sí. Ariane, una pregunta. ¿Cuánto es, hijita? 5 por menos 3. Menos 15. Correcto, menos 15. Tú misma, Arianita. Arianita, correcto. Arianita, ¿cuánto es raíz cuadrada de 169? 13. Correcto. Gracias, Arianita. Perfecto. Bajo el signo más, bajo el corchete, ¿ya? Bajo el menos 2. Ahora voy a preguntar a Ashlyn Salinas. Ashlyn, activa todo y tu camarita, hijita. ¿Profesor? Ashlyn, ¿cuánto es menos 1 elevado a la 4? 1. Claro, muy bien, Ashlyn. 1, correcto. 1, ahí está, 1. Más 5. Ashlyn, tú misma. Ashlyn, activa tu camarita, Ashlyn. Ashlyn. ¿Profesor? Activa tu camarita, por favor. Ashlyn, ¿cuánto es raíz quinta de menos 1? Menos 1. Correcto. Muy bien, Ashley. Es menos 1. Gracias, hijita. Correcto. Tiene razón. Raíz quinta de menos 1 es menos 1. ¿Por qué, profesor? Porque si yo multiplico 5 veces menos 1, o sea, si de menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, primero se multiplica los signos, ¿no? A ver, profesor, hágalo ya. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por este menos, más. Y más por menos, menos. Y si multiplico 1 por 1 por este 1 por 1, da 1. Conclusión, menos 1. Muy bien, Ashley. Ahora pregunto a Juliet. Juliet, active solo. Sí, profesor. Juliet, ¿cuánto es, hija? Sí, menos profesor. 15 más 2. Menos 13. Ashley, tú misma. ¿Y cuánto, hijita? Este lo bajo. ¿Cuánto es, Ashley? Menos 13 entre 13. Profesor, ¿a mí? Ashlyn, perdón, Juliet, perdón, mil disculpas, me equivoqué, Ashlyn. Juliet, ¿cuánto es menos 3 entre 3? Menos 1. Muy bien, discúlpame, Ashlyn. Gracias, Juliet, perfecto. Sigo, más, abro corchete, coloco acá menos 1. Bueno, hijitos, ustedes saben, jóvenes, que menos 2 por 1 es menos 2, eso no es ninguna novedad. Ahora voy a preguntar ahora a Estrella Sobrados. Estrella, activa su audio y su camarita, por favor. Sí, profesor. Estrellita, cuéntame, ¿cuánto es menos 2 más 5? 13. Sí, ¿cuánto es, hijita, menos 2 más 5? A ver, cuéntame, hijita. 3. 3, ¿positivo o negativo? Positivo. Muy bien, excelente, Estrella Sobrados. Correcto, positivo. Muy bien, gracias. Ahora voy a preguntar a José Toribio. José, activa tu cámara y tu audio, por favor. Mi cámara no sé por qué no quiere prender. Uy, uy, uy. José, procuren arreglar sus cámaras, ¿sí? Por favor. José, la semana pasada también estuvo fallando. Josecito, arregla tu cámara, hijito. Ya, muy bien. Ya, Josecito, arregle su camarita, hijitos. Danita Valentín. Active su cámara y su audio, por favor. Danita Valentín. ¿Está? No está. Sí, profesor. Así está. Danita, ¿cuánto es más 3 por menos 1? Más 4. No. No, menos 4, menos 4. No, es una... Danita, es una multiplicación, ¿ah? Más 3 por menos 1. Menos 3. Correcto. Claro. Danita, tú misma. ¿Cuánto más por menos? Menos. Claro. Danita, tú misma. ¿Y cuánto es menos 1 menos 3? Menos 4. Correcto. Excelente. Gracias, Danita. Excelente. Jóvenes,
Entonces la respuesta, y Danita lo ha respondido bien, es la alternativa C, menos 4. ¿Se entendió, hijitos, cómo se hace la pregunta número 7? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna inquietud, hijitos míos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Campeones, ¿alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? ¿Sí, hijitos? Sí, profesor. Sí, entendió, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Ya lo copiaron todos, hijitos? ¿Ya lo copiaron todos? Confírmeme, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? Perfecto. Hijitos, entonces, a continuación les voy a hacer ver un pequeño videíto. ¿Sí? Entonces, mucha atención. A ver, voy a activar el audio para que lo puedan visualizar. Muy bien. Ahí va. Voy a activar el audio al máximo. Ahí está. A la una, a las dos, a las tres. Ahí ve el videíto. Atención, que voy a preguntar. Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. En este video vamos a hablar sobre los números enteros. Los números enteros son un conjunto de valores en donde están incluidos los números naturales. Los números enteros se van a reconocer con la letra Z, Z de Zahlen, que significa número en alemán, en el idioma alemán, por eso la letra Z. Y vamos a decir que si tenemos el conjunto de los números enteros, dentro de ese conjunto vamos a encontrar a los números naturales. Es decir, el conjunto de los números naturales va a estar incluido en el conjunto de los números enteros. Ahora, ¿qué valores vamos a encontrar en el conjunto de los números enteros? Vamos a tener entonces números enteros. Vamos a encontrarnos con los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, etcétera. Vamos a tener al número 0, números naturales, número 0. Y vamos a tener a los negativos de los números naturales. Vamos a poner, para no confundir, negativos de los números naturales. Esto va a ser el 1, 2, 3, etcétera, pero negativos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1000, etcétera. Entonces, los números enteros va a ser el conjunto de valores que vengan desde el menos infinito, pasando por todos los negativos, menos 2, menos 1, llegado al 0, hasta el más infinito, pasando por todos los números naturales. En la recta numérica, los vamos a encontrar también en la recta numérica, a la izquierda del 0. Si a la derecha del 0 tenemos los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc., a la izquierda va a estar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y ese es entonces el conjunto de los números enteros. Bien, muchachos, les acabo de mostrar, hijitos míos, un pequeño video sobre los números enteros, ¿no? Este señor explica de que los números enteros, como ustedes han visualizado, es la unión de tres cosas, ¿no? El unión de los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. El cero, ¿no? Hoy ya hemos visto un video de este matemático español que habla del cero, cómo el cero se origina. Entonces tenemos, repito, números enteros es la unión de tres elementos claves, hijito, sencillo. Los números naturales, 1, 2, 3, 4, el cero y los números negativos, ¿no?
Inclusive en este video, este de Educatina, que es una página muy bonita también, ¿no? Entonces, en Educatina, hijitos míos, observamos, visualizamos, vemos de que también hay una recta numérica donde el cero va al centro, ¿no? El cero va al centro, a la derecha van los números positivos y a la izquierda van los números negativos. Entonces, hijitos, qué importante es saber los números enteros, ¿no? Cuando ustedes, hijitos, lleguen a la universidad, porque con la bendición de Dios llegarán a la universidad de acá a 4 o 5 años, llegarán, postularán, ¿no? En todas las carreras, estudien los que estudien, así sea derecho, así sea administración, así sea enfermería, van a llevar matemática. Al menos los 2 primeros ciclos van a llevar matemática. Van a llevar estadística. Van a llevar estadística. Generalmente estadística se lleva pues en el 3er, 4er ciclo. Entonces, hijitos, ustedes van a necesitar la matemática. Y también la matemática para la vida. Hijitos, muy bien. No, seguramente de acá saldrá pues arquitectos, ingenieros, abogados, hijitos, saldrá pues de repente un profesor de matemática, ¿no? ¿No? ¿Han visto las elecciones, no? ¿Quién está en primer lugar? Un profesor, ¿verdad? ¿Cierto? Un profesor está en primer lugar en las encuestas, ¿no? En las elecciones, ¿no? Entonces, yo de acá a unos 10 años también voy a postular para ser presidente, hijitos. Voten por mí, hijitos. Muy bien. Hijitos, a ver, hijitos. A ver, hijitos, a ver. ¿Quién me envía la respuesta de la 8? A ver, hijitos, espero respuestas en el chat privado. Vale, voy a activar el chat. Envíen, hijitos, a ver la respuesta de la 8. A ver, ¿quién lo hace? A ver, hijitos. Ya está. Tengo 3 respuestas. Tengo 3 respuestas. Marina Quesada, correcto. Muy bien. Máfer, hay un pequeño error. Grijalva, correcto. Juliet, correcto. Muy bien, Juliet Cifuentes. Carlos Cuyate, correcto. A ver, está entrando la misma otra vez. Sigo. Perdón, un ratito. Lo que pasa es que estaba entrando Hazaña. A ver, sigo revisando. Me quedé en Juliet, me quedé en Cuyate, correcto. Emily Rivera, correcto. Muy bien, Emily. Danielita Rodríguez, muy bien. Cristian Huanca, muy bien. Dulce, bien. Muy bien, Dulce. Perdón, le puse lo rojo mejor acá. Listo. Sigo revisando. Estefano, bien. Estrella Sobrados, bien. Valentina, hay un error, Valentina. Leín Hazaña, bien. Bien, Leín. Sigo revisando. Aldana Valverde. Bien. Bien, Aldanita. Bien. ¿No? Sigo revisando. Mafer Pachas, hay un error. ¿Quién más, a ver, hijitos? Hanna. Bien. ¿Quién más, hijos? Piero Vigo. Bien. Bien, Piero. Muy bien. ¿Quién más, a ver, hijitos? A ver, vuelve la hora. Déjame ver para ver. Que todo esté bien. Sí, estamos a buen tiempo. Anaí Burgos, bien. ¿Quién más? A ver. Estefano Palacios, bien. ¿Quién más? La matemática, hijos, es muy fácil, la verdad. Jimena. Jeremy Herrera, bien. Bien, Jeremy. Jimena Cerrinos, bien. Mayara Guamanchumo, correcto. Muy bien, Mayara. Kiara Efio, bien. Bien, Kiara. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más, hijitos? ¿Nadie más? Cuídense, hijitos, ya. Cuídense de esto del COVID, hijitos. Cuídense, ya. Lávense las manos. Acá tengo mi alcohol, ¿no? Yo, créanme, miren, me he comprado mi alcohol. Miren, de 1 litro. Miren. No sé si lo ven por mi cámara. He comprado mi alcohol de 1 litro. Sí, siempre que subo, siempre que agarro cosas, me puso mi alcohol, hijitos. ¿Nadie más? Nadie más. Lo hacemos conmigo. A ver, desactivo el chat. Empezamos.
Aldanita Valverde, active su cámara y su audio, por favor. Sí. Aldanita, ayuda, mijita. Tengo menos, abro corchete, menos 9, más, menos 8. Aldanita, una preguntita. ¿Cuánto es raíz cúbica de menos 64? Menos 4. Menos 4. Aldanita, tú misma. Correcto, menos 4. Aldanita, ¿cuánto es? Menos 4, acá le pongo menos 4. Aldanita, ¿cuánto es, hijita? Menos 1 a la 6. Menos 1. No. ¿1? 1. Lo siento. Hijitos, y lo voy a demostrar, ¿ah? Miren, ve. Menos 1 elevado a la 6 es como, es multiplicar 6 veces el menos 1, miren, ¿ah? 1, menos 1, menos 1, faltan 3, 4, 5 y 6. A ver, primero los signos, siempre digo, primero los signos. Menos por menos, más. Ese más por este menos, menos. Ese menos por este menos, más. Más por este menos, menos. Y menos por este menos, más. Y luego multiplico el 1, ¿no? 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 1. Conclusión, la respuesta es 1. ¿Hijita? Muy bien. Ahora voy a preguntar a Dulce. Dulce, activa tu cámara y tu audio, por favor. Dulce. ¿Está Dulce? No está. Entonces voy a preguntar a, por si acaso, yo coloco nota. Piero Vigo. Active su audio, Piero Vigo, y su camarita. Piero Vigo. ¿Está Piero Vigo? Piero, no te escucho. No te escucho, Piero. Está fallando su audio también de Piero. Está fallando su micro. Bueno. Malo lamento por ustedes porque se quedan sin participar, sin su nota. Marina Quesada. Active su audio, Marina. Y su video. Marina. Marina, activa tu audio. Marina, ¿me escucha? Sí. Marina, ¿cuánto es menos 7 más 4? Marina, menos 7 más 4, ¿cuánto es, hijita? Menos 12. No, menos 12, no. Marina, hemos dicho en la primera clase que signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Menos 3. Correcto, menos 3. Muy bien, Marina, muchas gracias. Bajo la raíz. Ahora voy a preguntar a Leín Azaña. Leín, active su cámara y su audio, por favor. Leín. Dígame, profesor. Leín, activa tu camarita, hijo. Ya, espera, deme un ratito. Ya. Leín. Activa tu camarita, hijito. Se va preparando Anaí, pero primero Leín. Leín, hijito, activa tu camarita, please. Ustedes saben su lista, ¿no? Y listo. Leín, ¿está Leín? Leín. Bueno. Anaí Burgos. Anaí. Sale 25. Anaí, activa tu cámara, no te veo. Yeah. Anaí, listo. Anaí, ¿cuánto es, Anaí, raíz cuadrada de 625? Ah, raíz cuadrada. Sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada, 25. Anaí, de 625? ¿Cuánto es, hijita? 25. 25, perfecto. Sigo. A ver, un ratito. Profesor. Dime. Una pregunta. Ahí también se podía multiplicar las raíces, ¿no? Así es. Correcto, hijita. Así es. Eso es correcto. Así es. Sí, es correcto. Sigo. Tiene razón, hijita. Sigo. A ver, voy a preguntar ahora. Vamos a preguntar ahora a ver a Jimena Cerrinos. Jimenita, active su audio. Luego lo coloco. Luego lo coloco. A ver, está fijo. Ya luego lo coloco. A ver, sigo. Jimenita, ¿cuánto es, hijita? Ayúdame. ¿Cuánto es, Jimenita? Menos 2 entre menos
4. Menos 2. Perdón, me corrijo, discúlpame, me equivoqué yo. Menos 8 entre menos 4. ¿Cuánto es, hijita? Menos 8 entre menos 4, Jimenita. Jimenita, no te escucho, ¿cuánto es? 2, profesor. 2, correcto. Muy bien, Jimenita, gracias. Ahora voy a preguntar a Carlos Cuyate. Carlos Cuyate, active su cámara y su audio, por favor. Carlito, ¿me escucha? Sí, profesor. Listo. Carlitos, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. Carlitos, tú mismo. ¿Y cuánto es, hijo? Raíz cuadrada de 25. La 5. Correcto. Gracias, Carlitos. Ahora voy a preguntar a Kiara Efio. Kiarita Efio, activa tu cámara y su audio, por favor. Profesor, le dije lo de la cámara. Ah, ya. Procura, Kiarita, arreglar tu camarita, hijita. A ver, Kiara, tú misma. A ver, acá lo voy a apuntar, ¿eh? Kiara Efio arreglará su cámara para la próxima semana. Acá lo estoy apuntando. Arreglará su cámara para la próxima semana. Entonces, Kiarita F, no te olvides, la próxima semana tu camarita tiene que estar activa. ¿Ya, Kiarita? Sí, profesor. Listo, acá lo estoy apuntando en mi registro para no olvidarme. ¿Ya? Acá lo estoy apuntando. Listo, muy bien. Kiara, entonces te pregunto, una excepción hoy día. ¿Cuánto es, Kiara, menos 9 más 2? Menos 7. Kiara, tú misma, ¿cuánto, Kiarita, de frente, bajo el más 1? Kiara, ¿cuánto es más 9 por menos 2? Menos 18. Correcto. Gracias, Kiarita. Ahora sí. Ahora voy a preguntar a... Vamos a preguntar ahora a Pierre Flores. Pierre, active su audio y su cámara, por favor. Pierre. ¿Está Pierre? Sí, dígame. Pierre, ayúdame. ¿Cuánto es Pierre menos por menos 7? Por 1, acá hay un error, acá es 1, hijito. Repito, Piero, te repito la pregunta, hijito. ¿Cuánto es Piero menos por menos 7 por 1? ¿Cuánto es, hijito? Es 8. No. Recuerda, hijito, ¿es que 8? Es una multiplicación. Es una multiplicación. Menos, repito, por menos, ¿no es más? Sí, correcto. ¿Y cuánto es 7 por 1? Ah, no, 7, perdón. Pensaba que lo estaba sumando. Correcto. Okay. Muy bien, correcto, excelente. Muy bien, Piero. Bajo el menos 18, bajo el menos 5. Ahora voy a preguntar a Kiara García Fernández. Kiara García Fernández, active su cámara y su audio, por favor. Está bien, profesor. Kiarita, ¿cuánto es, hija, más 7 menos 18? Menos 11. Hijita, ¿y cuánto es, Kiara, menos 11 menos 5? Menos 16. Correcto. Así es. Hijitos, entonces, jóvenes, la pregunta 8 sale menos 16. ¿Se entendió, hijitas, cómo se hace, hijitos, la pregunta número 8? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Un poquito largo, pero fácil. Un poquito largo, pero fácil. A ver, ahora sí quiero que ustedes solitos me hagan la pregunta al 9. A ver, antes que me olvide, en la pregunta 9... Estas claves no son, así que bórrenlas. Sale algo diferente. A ver, hijitos, envíenme su respuesta al chat privado y la pregunta número 9. A ver, activo el chat. Listo. Espero respuestas. A ver, hijitos. Espero respuesta de la 9. Ya tengo una respuesta. A ver. Juliet Cifuentes. Bien. Bien, Juliet. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Carlos Cuyate. Bien. Muy bien. Leín. Muy bien.
¿Quién más? Daniela. Muy bien. Profesor, ¿me oye? Sí, sí, te escucho. Profesor, soy Piero. Usted me llamó en el ejercicio anterior. Pero así yo es. Mi audio, pero mi audio estuvo mal. No sé por qué no me ha oído. Sí, hijito, no te escuchaba. Hijito, te voy a volver a llamar, no te preocupes. Uy, me quedé sin No te preocupes, te voy a volver a llamar, Piero, no te preocupes. Hijito, muy bien. Profesor, gracias. Ya, muy bien. Carlos, cuídate, muy bien. Leín, muy bien. Daniela Rodríguez, muy bien. A ver, espero respuesta mientras acomodo esto de atrasito. Daniela, a ver, espere, envíeme su respuesta, por favor. Mientras acomodo esto de acá, que se me ha salido, se me ha salido. De acá se me ha caído la gomita. Me ha caído acá esto de acá. Voy a cerrar mi ventanita para que no entre aire. Denme 10 segunditos. Ahorita regreso. Voy a cerrar mi ventanita. Mayara, hay un error. Emily, hay un error. Toribe, hay un error. Ahorita regreso. Ya estamos acá. Me siento. Vamos a revisar con calma ahora sí. Uno por uno. Toribio, hay un error. Aldana Valverde, correcto. Muy bien, Aldana Valverde, voy a ponerle nota. Listo. Emily, hay un error. Mayara, hay un error. Zambrano, correcto. Muy bien, Mayara. Piero Vigo, hay un error. Anaí Burgos, correcto. Muy bien. Jimena, hay un error. ¿Quién más? A ver, voy a ver la hora. Sí, estamos bien. ¿Quién más? A ver. A ver, espero 20 segundos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver. Piero Vigo, hay un error. A ver, espero, mientras tomo mi medicinita. A ver, ¿quién más? A ver. Estoy esperando. A ver, 10 segundos más. A ver, ¿quién más? A ver. Voy a tomar mi medicina, disculpen, hijitos. A ver, ¿quién más? Estoy esperando respuestas. Ya, de ahí lo arreglo, hijitos. Seguimos con la clase, si no me voy a distraer. ¿Nadie más? Nadie más. Entonces lo hacemos conmigo. Desactivo el chat. A ver, jóvenes, conmigo lo hacemos. De una vez. A ver. Dice, aplica los conceptos matemáticos para. A ver, este es un ejercicio bien interesante. Un poquito largo, pero fácil. A ver. Jóvenes, una cosa es así y otra cosa es así. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Les explico. Cuando está sin paréntesis, este 2 solamente afecta acá, al 3. O sea, bajo el menos, y ustedes saben que 3 al cuadrado es 9. Pero cuando está con paréntesis, este 2 afecta al signo y afecta también al 3. Y esto ustedes saben que es menos 3 por menos 3. Y ustedes saben que menos por menos es más. Y 3 por 3 es 9. Y mírenme, sale diferente, mírenme. Acá me sale menos 9 y acá me sale más 9. Entonces, en este caso, hijitos míos, en este caso dice menos 3 elevado al cuadrado. Está sin paréntesis. Entonces sale menos 9. ¿Hijitos? Muy bien. Voy a borrar esto rápidamente. Entonces, ojo, una cosa es con paréntesis, otra cosa es sin paréntesis. No se olviden, ¿no?
¿Ya? Vamos a borrar esto rápidamente para poder hacer el ejercicio como debe ser, ¿sí? A ver. Vamos a borrar esto rápidamente y listo. Ya está. Sigo entonces, joven, sigo. Listo, sigo. Ahí está. Más 2 por raíz cúbica. Profesor, ¿cómo he hecho el de acá? A ver, yo lo he hecho así, sin calculadora. ¿Saben lo que he hecho yo? Yo he hecho así. Voy a decirles cómo lo he hecho yo. Yo lo he hecho así. Yo he agarrado el 48, he agarrado el 48 y lo he factorizado, o sea, así, lo he descompuesto, así, miren, ¿eh? Mitad 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1. Y me queda 2 elevado a la 4 por 3 a la 1. Profesor, ¿por qué a la 4? Porque el 2 se repite 4 veces, miren, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué 3 a la 1? Porque el 3 se repite una sola vez. Entonces, esto lo voy a copiar acá. 2 a la 4 por 3 a la 1. Lo mismo hecho con el 36. Miren, 36 lo voy a descomponer. Miren, ¿no? Voy a descomponer el 36. Observen, ¿no? Lo voy a descomponer igualito. A ver, lo hacemos rapidito. Mitad 18. Mitad 9. El 9 no tiene mitad, pero tiene tercia. Tercia 3. Tercia 1. ¿Qué queda? Queda 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el 2 se repite 2 veces y el 3 también se repite 2 veces. Entonces, esto de acá, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, lo coloco acá. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ya está. Entre, acá está, entre. A ver, ahora sí voy a preguntar. Ahora sí voy a preguntar. Voy a preguntar a... Me quedé en Kiara García Fernández. Kiara García Moreno está. Kiara García Moreno está. No está. Valentina González, active su cámara y su audio, por favor. ¿Está Valentina González? Profesor. Valentina, una pregunta. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4? 16. Correcto, 16. Gracias, Valentina. Más. Abro el corchete grande. A ver, profesor, ¿y cómo se hace esto de acá? 7 a la 1, al cubo, al cuadrado, entre 1 al cuadrado, al cubo, a la 4, más 5 al cuadrado, a la 3, a la 0. Se hace así. Atención. Vamos a empezar por los dos exponentes de arriba. O sea, vamos a empezar por el de acá. Por 3 al cuadrado, por 3 a la 4, y por 3 a la 0, ¿sí? Entonces, el 7 a la 1 lo coloco igualito. A ver, voy a preguntar a Luciana Grijalva. Luciana, activa tu audio y tu cámara, por favor. Sí, profesor. Luciana, una preguntita para ti solita. Atención, ¿no? Lucianita, ayúdame. ¿Cuánto es, Lucianita, 3 al cuadrado? 9. 9. Ojo, este es 1, lo estoy colocando bien. Este es 1. Correcto. Lucianita, 3 al cuadrado es 9. Acá está el 9. Lucianita, ¿cuánto es 3 elevado a la 4? 81. Ah, entonces acá le pongo 81. Lucianita, ¿y cuánto es 3 a la 0? 1. Listo, ahí está. Listo, ¿eh? Correcto. ¿Eh? Muy bien, Lucianita, gracias. Bajo esto, bajo el por. Listo. Ahora, acá tengo raíz cuadrada de 169 entre 16. La raíz cuadrada lo voy a sacar por separado. Entonces, primero voy a sacar raíz cuadrada de 169 y luego la raíz cuadrada de 16. A ver, voy a preguntar a Rosa Guevara. Rosa, activa tu cámara y tu audio, por favor. Rosa. ¿Está Rosa? No está. Entonces voy a preguntar a Jeremy Herrera. ¿Está Rosa? Sí. Jeremy, listo. Rosa, ¿cuánto es Rosa raíz cuadrada de 169? ¿Cuánto es Rosa raíz cuadrada de 169?
¿Qué número multiplicado dos veces me resulta 169, Rosa? 13. Correcto, 13. Rosa, tú misma. ¿Y cuánto es Rosa, raíz cuadrada y 6? 4. Correcto, gracias Rosita. Ahora voy a preguntar a Jeremy Herrera. Jeremy Herrera, active su audio y su cámara, por favor. Sí, profesor. Jeremy, profesor. Ahora vamos a sacar, Jeremy, ahora vamos a sacar la raíz cúbica de arriba y de abajo. Jeremy, una pregunta. ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 125? Raíz cúbica de menos 125. Sí. A ver. ¿Qué número multiplicado tres veces me da menos 125? 25. Menos 25. No. Si yo multiplico tres veces 25, me sale un numerazo. Repito, ¿qué número multiplicado tres veces? Ah, 5, profesor, 5. 5. ¿Positivo o negativo? Negativo. Así es, correcto. Tú mismo, mi estimado Jeremy. Jeremy, ¿y cuánto es la raíz cúbica de 8? 2, correcto. Muy bien, la raíz cúbica de 8 es 2. Correcto, gracias Jeremy. Perfecto. Sigo acá, miren. Voy a bajar el audio de Jeremy. Escucho bullita. Ahí está, ahora sí. Tengo menos 9 más 2 por raíz cúbica. Jóvenes. Yo les he enseñado a ustedes de cuarto de primaria, desde chiquititos, que bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, miren, acá tengo 2 a la 4 y tengo 2 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Entonces, como se está multiplicando, los exponentes se suman. Pregunto, ¿cuánto es 4 más 2? 6. 6, correcto. Por... Y también acá tengo, si ustedes observan bien, acá tengo esta base de 3. Y también tengo esta base de 3. Entonces, correcto. Entonces, hijitos, los exponentes también se suman. Entonces, voy a sumar este 1 con este 2. Lo sumo. Y, jóvenes, ¿cuánto es 1 más 2? 3. 3. Ahí está. Entonces, acá coloco 3. Listo. Entre. A ver, voy a preguntar ahora. Sí, voy a preguntar. Voy a preguntar a... Me quedé en Jeremy. Mayara Guamanchuma, active su audio y su cámara, por favor. Mayara. Sí, profesor. Mayara, ¿cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Mayara, pero prende tu cámara que no te veo. Listo. Raíz cuadrada de 16, Mayara. 4. Correcto. Muy bien, gracias, Mayara. Hijitos, jóvenes, observen. Tengo acá paréntesis, tengo acá entre y tengo acá más. Jóvenes, escuchen por favor. Jóvenes, hago lo mismo acá. Voy a resolver 1 a la 9, luego 2 a la 81 y luego 2 a la 1. Jóvenes, una preguntita salón de clases. A ver, voy a preguntar a Cristian Huanca. Cristian, activa todo dígito y tu cámara. Sí, profesor. Cristian, una preguntita. ¿Cuánto es 1 elevado a la 9? 1. Claro. Cristian, otra preguntita. ¿Cuánto es 2 elevado al 81? Es un numerazo, ¿verdad? ¿No? Es un número grandísimo. 2 al 81, hijitos. 2 elevado al 81 significa que el 2 lo voy a multiplicar 81 veces. Sale, pero ¡puf! Pero una preguntita. Por más que este número 2 al 81, mi estimado alumno Cristian, sea elevadísimo, Cristian, una preguntita. ¿Cuánto es 1 elevado a ese número elevadísimo? 1. 1, claro, ¿no? Excelente. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1, el 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Entonces, hijitos, eso es 1. Cristian, otra preguntita. ¿Cuánto es 2 a la 1? Acá. 2. Correcto. Muy bien, Cristian. Gracias. Excelente. Sigo. 13 entre 4. Jóvenes, ustedes saben que más por menos es menos. Ahí está. Menos. Acá coloco 5 y acá coloco 2. Ahí está. Sigo. Todavía no acabo. Menos 9 más 2
Profesor, ¿y qué va a hacer acá? Muy fácil. Acá la raíz lo voy a separar. Lo voy a separar en dos. Miren, la raíz lo voy a separar en dos. Ahí está, miren. Lo estoy separando en dos. Acá coloco el 2 elevado a la 6. Y al otro lado coloco el 3 elevado al cubo. Ahí está. Sigo. Entre 4 al cuadrado más. Sigo. Ahora sí voy a preguntar. Voy a preguntar a Ariane León. Active su audio y su cámara, Ariane León. Ariane León, active su cámara y su audio. ¿Está? ¿Está? Sí, profesor. Ariane León, una preguntita. Sí. ¿Cuánto es 7 a la 1 entre 1? 7. Ariane, ¿y cuánto es 5 al cuadrado? 10. No, 25. Correcto, 25. Correcto, porque 5 por 5 es 25. Correcto. Bien, gracias. Profesor, ¿y ahora qué hago? Fácil. Profesor, ¿y ahora cómo hago esto de acá? Fácil. Observen. Si ustedes observan, los denominadores son diferentes. Acá tengo 4 y acá tengo 2. Necesito que los denominadores sean iguales. ¿Qué hago? Lo tengo que homogeneizar. Significa que sus denominadores tienen que ser igualitos. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Miren, así es. Este denominador 2 lo voy a multiplicar abajito y arribita por 2. A ver, me van a ayudar, ¿ah? ¿Cuánto es 5 por 2? 10. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. Ah, profesor David, disculpe, me preguntó un alumno en la mañana de segunda. Profesor, ¿para qué ha hecho es usted? Fácil, le respondí. Para que se vuelva fracciones homogéneas. ¿Verdad? Facilito. ¿Qué más? Sigo. Menos 9 más 2 por. Yo les enseñé el año pasado que esto de acá, ¿cómo se hacía? Se coloca el 2. Este 6 de acá, rojito, va como numerador. Se divide. Y este 3 verdecito va como denominador. Denominador. Por. Hago lo mismo con el otro. Coloco la base 3, ahí está, de negrito. El exponente 3 lo coloco como numerador. Y la raíz 3 lo coloco como denominador. Ahí está. Y sigo. Sigo. Copio entre 4 elevado al cuadrado. Bueno, este es papayita, ¿no? 7 más 25 es 32. A ver. Y ustedes saben, hijitos, acá ustedes saben que como los exponentes son... cuartos. Así es, correcto. Hijitos, coloco el signo por y esto, como dice su compañera, me queda 3 cuartos. Profesor, disculpe, ¿por qué queda 3 cuartos? Fácil. Coloco el mismo denominador, o sea, 4. Y los numeradores, los restos, ¿no? Resto los numeradores. Es decir, 13 menos 10, 3. Ahí está, facilito. Sigo. Lo voy a hacer acá. Menos 9. Un poquito largo, pero papayita. Jóvenes. Bueno, esto no es novedad, ¿no? Ustedes saben que 6 entre 3. ¿Cuánto es 6 entre 3, perdonen? 2. Coloco el signo 3. Jóvenes, otra preguntita. ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. 1, ahí está, sigo, entre 4, ahí está, elevado al cuadrado. A ver, ahora voy a preguntar a Ariana Martínez. Arianita. Ariana Martínez, ¿está? No, no está. Entonces voy a preguntar a Facundo Núñez. ¿Está Facundo? Tampoco está, por si acaso, yo llamo. Ya depende de cada uno. Estrella Olivares está. Estrella Olivares. Tampoco está. Leonardo Tiniano. Por si acaso, son faltas, ¿ah? Ya la nota, ya la ven al final, ¿ah? Yo estoy llamando uno por uno. Maffer Pachas. Profesor. Maffer, activa tu camarita, por favor. Maffer, una pregunta. ¿Qué hago acá? ¿Qué simplifico? 32 con el 4. ¿Qué le saco? Cuarta. ¿Cuarta de 4? 1. ¿Cuarta de 32? 8. ¿Y cuánto es 8 por 3? 24. Correcto. Excelente, Mafer. Muy bien, Mafercita. Excelente. Muy bien. Estefano Palacios, ¿está? Estefano Palacios, tampoco está.
por si acaso, yo estoy llamando, ¿eh? El que no contesta, ya la nota es de cada uno. Hanna Pérez. Janita. ¿Está Hanna? Tampoco está. Marcelo Pineda. Marcelo. Profesor. Marcelo. ¿Cuánto, hijo, es 2 por 2 al cuadrado por 3 a la 1? Dime todo. ¿Cuánto es eso? Por favor. 2 por 2 a la 4 por 3 a la 1. ¿24? ¿Cuánto, cuánto? 24. Correcto, 24. Gracias, hijito. Muy bien. Bajo el signo entre 4, bajo al cuadrado, coloco más 24. Muy bien. Lo voy a hacer acá. Jóvenes, tengo acá el menos 9. Ahí voy a preguntar al que sigue. Voy a preguntar a ver a después de Marcelo sigue. Emily Rivera. Emily, active su audio y su cámara, por favor. Sí, profesor. Emily, ¿cuánto es más 24 entre 4? ¿Cuánto es Emily más 24 entre 4, hija? 6. ¿Positivo o negativo? Positivo. Correcto. Emily, tú misma. Emily, ¿cuánto es, hija? Menos 9 más 6. Menos 3. Correcto. Emily, tú misma para acabarlo. Emily, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. ¿Y cuánto es 9 más 24, Emily? 32. No, no es 32. No. ¿Cuánto es 33. Emily? 3. Correcto, muy bien. Entonces, chiquitos, de esta manera, jóvenes, estamos obteniendo la respuesta 33, ¿no? Yo les dije que no estaban las alternativas, ¿no? Pero la respuesta correcta es 33, como ustedes lo podrán corroborar acá en mi cuadernito. 33, ¿no? Ahí está. Muy bien. Viejitos, jóvenes, ¿se entendió alguna duda respecto a la pregunta 9 de la clase de hoy y última? ¿Se entendió, hijitos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Se entendió? A ver. Creo que... Sí, se entendió, profesor. Perfecto. Sí, se entendió, profesor. Perfecto, muy bien. Viejitos, les voy a mostrar a continuación un pequeño videíto sobre lo que hemos hecho hoy día. ¿Qué hemos aprendido hoy? A realizar operaciones combinadas en números enteros. Entonces, por favor, mucha atención con el siguiente videíto. Ahí va. A la una. A ver, un ratito, voy a activar el audio, denme 10 segunditos, me había olvidado de activar el audio para que puedan escuchar el videíto. Ahí va. A la... un poquito para el video para acotar algo, ¿no? Importante, ¿no? Por ejemplo, el Perú, jóvenes, está lleno de expresiones culturales, ¿no? De culturas, ¿no? Chavín, moche, mochica, paracas, etc. En Toquepala, que es una región al sur del Perú, los hombres peruanos antiguos, por eso el Perú, hijitos, es de verdad una maravilla. Yo he tenido el privilegio, y lo digo tal cual, de viajar al Perú hace muchos años por varios sitios, gracias a Dios, ¿no? Y en Toquepala, y también al esfuerzo de mis padres, claro que sí, en Toquepala existen cuevas de hombres antiguos, ¿no? Que dibujaban
en esas cuevas, en esas cavernas, así dibujaban sus animalitos. Entonces, hijitos, ¿cómo estos hombres antiguos peruanos, estamos hablando de Toquepala, que queda al sur del Perú, estos peruanos ya tenían hace muchos siglos necesidad de contar sus animalitos, ¿no? O contabilizar sus chocitas, sus árboles, ¿no? Entonces, ¿cómo el hombre peruano, no estoy hablando de China ni de Europa, no estoy hablando del Perú, cómo los hombres peruanos antiguos ya tuvieron esa necesidad, ¿no? De contar, ¿no? Contar uno, a ver, voy a apagar el audio de Estefano. Sí, entonces, y también ustedes habrán visto, tuve la oportunidad también de ver hace muchos años los famosos quipus, ¿no? Los quipus son materiales de nudos de lana hecho por los antiguos incas que también servían para contabilizar, para contar números, ¿no? Entonces, los números, hijitos míos, de segundo B son importantes. ¿Nos ayudan para qué? Por ejemplo, si no existieran los números, ni ustedes ni yo sabríamos las edades nuestras. No sabríamos, por ejemplo, el horario de clases. Entonces, no sabría, por ejemplo, que ustedes son 38 alumnos. Yo cuento, ¿no? Uno, dos, tres, cuánto. Entonces, eso se llama contabilizar, ¿sí? Contar. Entonces, sigamos viendo el videito, por favor. Claro, ¿por qué dice acá que los números no resultaron suficientes, los números naturales? Porque, por ejemplo, para realizar tratos comerciales, a veces se debe, ¿no? A veces hay deudas. Y esas deudas se expresan con signo negativo. Y los números naturales no son negativos, son positivos. Entonces, surgió la necesidad, la imperiosa necesidad, que existieran números para expresar tratos comerciales con deuda, para expresar temperatura de ambiente, ¿no? Entonces, hijitos, por ejemplo, mi señora vivió 3 años en España, les cuento, ¿no? Y cuando ella estaba en España, me comunicaba, ¿no? Me comunicaba con ella, ¿no? Y David me decía, estamos a -5 grados, -5, imagínense, un frío tremendo, ¿no? -5 grados. Entonces, ese -5 es una temperatura negativa, ¿no? Es una temperatura menos. Entonces, hijitos, ¿cómo, hijitos? Es necesario los signos negativos. O cuando, por ejemplo, vamos a la profundidad del mar, ¿no? Vamos a suponer que Estefano Palacios entra al mar y está a 10 metros bajo cero, o mejor dicho, a 10 metros bajo la profundidad del mar. Como está debajo del mar, tendríamos que expresarlo con cantidades negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué importantes son los números negativos? Seguimos viendo el video. Gordito, se me fue nuevamente, disculpen. Miren, ve, los números negativos también se llamó los números deudos, los números absurdos, los números ficticios o las raíces falsas. Miren, miren, ¿qué otro nombre recibieron los números negativos, ¿no? Miren, qué interesante información, ¿no? También se le llamó números deudos, números absurdos, números ficticios o raíces falsas, ¿no? Sigamos viendo el videito y acaba. Miren, miren, hijitos, cómo
cómo los babilonios o los babilónicos expresaban el cero, miren, no como nosotros, miren. Dice, los babilónicos apareció el cero en el siglo III antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, miren, pero miren cómo ellos representaban el cero los babilónicos, ¿no? Nosotros sabemos que el cero lo representamos como la, parecido a la O, ¿no? Pero miren cómo era el cero de los babilónicos, hijito, ¿no? Qué bonita, qué valiosa información, ¿no? Sigamos. Muchachos, entonces les he querido compartir esta información porque me pareció relevante para su aprendizaje, hijitos. Toda información que los profesores les brindemos es con cariño y para que ustedes tengan más conocimiento, hijitos, ¿sí? Entonces, aprovechen toda la información que todos sus profesores con mucho cariño les brindamos. ¿Para qué? Porque, hijitos, mientras ustedes aprendan más, va a ser mejor. Créanme que sí. El conocimiento, hijitos, es poder. Parece una frase repetitiva, pero es verdad. Si ustedes saben más, van a tener más opciones, hijitos, de mejorar en todo aspecto, ¿sí? Como persona, como futuros profesionales, hijitos, muy bien, como seres humanos. Bien, hijitos, bien. Dicho esto, no se olviden, hijitos, vayan a entrar a su classroom de aritmética, por favor. Voy a dejar de grabar la clase, denme 10 segunditos para dejar de compartir pantalla, voy a dejar de grabar la clase.